Mi parte favorita de mi trabajo es colar, porque es divertido. La parte que no me gusta de mi trabajo es pegar piso, porque es muy difícil. Es un trabajo pesado, un trabajo sucio, muy digno, sí, porque eso nos da el alimento de cada día. Quiero ser científico para ayudar a las personas y crear más medicinas. Me llamo Francisco Humberto Natura Velázquez. Voy a entrar a sexto grado y vengo a trabajar con mi papá en oficio albañil. Paquito tiene 10 años y vive en Comitán, Chiapas, uno de los estados más pobres del país. Además de trabajar en la construcción, sus calificaciones son casi perfectas. Mi promedio es de 9.7. Es mi orgullo, un niño muy destacado en todo. Y incluso ahorita lleva dos años con primer lugar en promedio en la escuela, cuarto y quinto. Paquito se viralizó cuando el reportero José David Morales contó su historia en Facebook. Luego, los medios nacionales la publicaron. Me satisface ver a mi hijo ahora sí que haciéndose viral en todo esto. Y más de que nada, me llena de orgullo y felicidad sus calificaciones. Pero más allá del éxito en redes sociales que ha provocado este caso, ¿es correcto que un niño trabaje? ¿Se está romantizando el trabajo infantil? Me gusta ayudar a mi papá porque su pesado es, porque ese trabajo es pesado. Lo que me inspira es trabajar. En México hay casi 2,5 millones de niños trabajando. El 90% realiza actividades no aptas para menores, según el INEGI. Paquito no es uno de ellos. Él acompaña a su papá por gusto. De hecho, no fue su papá el que lo llevó a las obras. Fue Paquito quien le pidió que lo llevara durante las vacaciones porque se aburre en su casa. Cuando inicien las clases, dejará la pala y el cemento para dedicarse completamente al estudio. Somos personas de escasos recursos, sí, pero no para explotar a mí. Porque entonces, si yo lo pongo a trabajar después de la UNI, es como explotarlo. Ahí sí yo me siento como explotación de mi menor. ¿Por qué? Porque basta con que va a quemarse el cerebro una parte del día hasta la tarde y que yo todavía le venga a explotar a trabajar. No, eso sí, no. Jamás lo haría. Jamás. Porque primero está su bienestar. El esfuerzo de Paquito ya ha arrojado los primeros resultados. La Universidad del Sureste, con sede en Comitán, lo becó para que al concluir su bachillerato pueda estudiar una carrera universitaria. Quiere ser científico, pero también arquitecto. Cuando me dieron mi beca me sentí orgulloso. Cuando sea grande quiero ser arquitecto y científico. Pues crear medicinas, así como para los enfermos que no tienen cura. Después quieres un doctorado, una maestría, ya Dios dirá, le digo. Pero por lo pronto ya tienes una carrera asegurada. El mayor tesoro que quiero de ti es tu carrera. Dejarte algo que yo me siento orgulloso cuando tú tengas una carrera. Faltan 7 años para que Paquito entre a la universidad y quizás se convierta en un importante arquitecto o en un científico que encuentre la cura de alguna enfermedad. En cualquier caso, la realización de sus sueños será gracias totalmente a su perseverancia.